Pues la Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo y María Santísima de los Dolores nació hace 25 años y nació pues desde la intención de mi hermano y porque, bueno, de toda la vida mi hermano estaba unido a San Nicolás, mi hermano Emilio, y el Cristo del Amparo era signo de devoción y veneración por él, y por tanto pues él buscó a 32 compañeros fundadores junto con él. El primero que buscó fue a Ángel Galeano, actual presidente de la Cofradía. Acto seguido me buscó a mí, que fui regidor mayor durante 10 años de la cofradía, y así hasta el número de 33. El primer año salimos con tres tronos a la calle, salió el Santísimo Cristo del Amparo, la Santísima de los Dolores y el Cristo de Jesús de Gran Poder, el llamado de los toreros de Murcia, con los mismos cabos de andas que actualmente lo son. Después, a los dos años creo que fue, se incorporó el lavatorio de Pilato, después se incorporó la Sagrada Flagelación, después se incorporó mi trono, el trono del encuentro en el Camino del Calvario, hace ya, fue en el año 96, creo recordar. Y por último se incorporó el trono de San Juan. La cofradía consta de estos siete tronos, aunque sacamos un trono también fuera de lo que es la procesión. El día de San Nicolás, a nuestro patrón, a San Nicolás, de la misma iglesia de San Nicolás, por nuestro barrio, el día 6 de diciembre, que es su festividad, y tenemos en vista y queremos hacer lo que es una hermandad infantil, que hay muchos niños dentro de la cofradía, y queremos darle una ubicación y un sitio ideal para el cortejo procesional. Esta Semana Santa vamos a tener varios actos. Uno de ellos va a ser un campeonato de fútbol que queremos hacer para unir cofradías, y que la Cofradía de Amparo pues va a albergar este 24 horas de fútbol o 12 horas de fútbol con cofradías amigas y hermanas. Cuando pasemos el verano volveremos a tener allá el mes de octubre, si Dios quiere, vamos a tener durante septiembre, habrá salido o va a salir a la Virgen a la calle, y en octubre, en noviembre va a salir el Santísimo Cristo del Amparo también. Y vamos a tener, casi ya finalizando los actos del 25 aniversario, otra exposición de pintores, de nuestros pintores, pintores que pertenecen a la cofradía, y que vamos a que hagan otra exposición, pero ya con motivos también, igual que los anteriores, con motivos del Amparo. Llegaremos ya al mes de enero, con lo cual ya habremos cumplido el 25 aniversario completo, y terminaremos con una cena, homenaje pues, a nuestros primeros fundadores, y todavía no se puede, falta todavía bastante tiempo. En esa cena queremos hacer entrega de un libro del 25 aniversario que va a ser dirigido por Antonio Barceló, y que va, en él va a estar reflejado todos los actos que hemos querido tener dentro de este 25 aniversario. Un libro que va a llevar también un DVD con todos los actos conmemorativos, y que espero que a los nazarenos del Amparo y a Murcia les guste.